A todo técnico se lo trae un club para poder lograr un objetivo. En el caso de Nicolás Córdoba, el objetivo era no descender. Objetivo que estuvo obviamente lejos de lograr. No logró ganar un solo partido de local en Playa Ancha. No logró establecer una identidad de juego cercana a lo que es el hincha huandrino. Pese a que trajo jugadores la gran mayoría de su corral. O sea, jugadores que él había dirigido previamente. Pese a todo aquello, desciende de cualquier manera. No logra ganar el Clásico Porteño. No le gana a ninguno de los tres equipos de Santiago por el torneo local. Y termina perdiendo, como digo, la categoría en Playa Ancha, en el estadio que no logró ganar durante todo el campeonato, frente a un Unión La Calera que había comenzado el año armando su plantel para no descender a tercera, o mejor dicho, a la segunda profesional. O sea, contra ese equipo terminó descendiendo Nicolás Córdoba. La perfección del plantel, en definitiva, lo que más resalta son jugadores rellenos. O sea, jugadores que no son más que el material que hay en casa. En la primera parte trae a Cerezo, trae a Piña, Marco Medel y Luis Felipe Pinilla, que no es más que ninguno del material que ya teníamos en casa, por nombrar a Matías Fernández, a Juan Soto, por el puesto Cerezo, a Cuadra, a Valenzuela, a Luis García, a Quiñones, en lo que es el sector de medio terreno, y a Gabriel Rojas, en lo que vendría siendo por Luis Felipe Pinilla. Y ahora, para la B, vuelve a repetir el problema Nicolás Córdoba, trayendo jugadores de relleno que no son más que lo que nosotros ya tenemos en nuestra cantera. Otra de las razones fundamentales por la que yo considero que Nicolás Córdoba debería salir de Santiago Wander de Valparaíso es por renunciar a su estilo. Él, cuando llegó, dijo que la idea de él era que Santiago Wander fuera una especie de selección chilena, que a él le interesaba de que Wander tuviera mucho la pelota, que el juego se hiciera a partir de la posesión, que nosotros tuviéramos siempre más el balón que el rival, y a partir de ahí buscáramos las opciones para cuál profundizar. Cuando los resultados comenzaron a no llegar, y la crítica aumentaba, señala que tuvo que cambiar el estilo para poder representar más al juego que identificaba al hincha y al club, que era un juego más directo. Cuando Wander termina descendiendo, él mismo señala de que al final en parte era porque él había traído jugadores para su idea inicial. Entonces, en definitiva, si un técnico no cree en su idea, no cree que su idea va a otorgar resultados, es muy difícil poder generar convicción en los jugadores, es muy difícil que los jugadores se apasionen y se emocionen por esa idea y crean que esa forma le va a entregar resultados. Lo que en definitiva hoy resulta un equipo absolutamente confundido dentro del campo de juego y que simplemente intenta reaccionar por medio de resoluciones individuales y que colectivamente no encuentra la llave para poder abrir los partidos. La elección de los intérpretes es otro de los graves errores de Nicolás Córdoba, el no entender de que hay jugadores que simplemente no sirven para lo que él está intentando proponer, dentro de lo cual lo que más rápido se me viene a la cabeza es el caso de Cerezo y Mario López, que confeccionaban la línea de tres en el fondo con Luna. Por la manera que él juega y él mismo reconoce, la gran mayoría de los equipos se le iban a meter atrás, por lo que los centrales de Wander iban a tener mucho tiempo la pelota. Los que más tienen la pelota en Wander son los centrales, los que más tienen tiempo para tenerla, para carriarla, para pensar qué hacer con ella. Entonces, si tus centrales son los que más tiempo van a tener el balón, pone jugadores que sepan qué hacer con él. Me sigue faltando la titularidad, como lo he dicho hace mucho tiempo, tanto de Luis García como central o stopper derecho y de Agustín Parra como central o stopper de izquierdo. Ellos dos, junto a Ezequiel Luna, son la solución defensiva para Santiago Wander. Lástima que Nicolás Córdoba en prácticamente un año no se haya dado cuenta. Esto último ya demuestra una falta de respeto absoluta a la institución. Bueno, falta de respeto que repite con muestras como no atender a la prensa, como suspender conferencias de prensa. Demuestra también una falta de identidad para lo que representa el club. Nosotros siempre hablamos de que el wanderino, pese a todas las complicaciones, se levanta, de que el porteño se levanta ante la adversidad, de que tiene valentía, de que tiene rebeldía. Bueno, tirar un partido de Copa Libertadores por la borda diciendo hace la guay que queráis a uno de tus ayudantes va absolutamente en contra de eso. También refleja la desmotivación por parte de él, lo confundido que se le ve y esta confusión que termina trascendiendo a los jugadores. Y al final es muy, pero muy complicado, es muy complicado que tus jugadores te crean, que se emocionen con tu idea, que sientan compromiso contigo si ven algo así, que el técnico en una derrota dice hace la guay que queráis y manda el partido por la borda. Así que en definitiva, Nicolás, termino este pequeño video análisis para todos ustedes acá, desde el límite entre lo que es Valparaíso y Viña del Mar. Para allá, a mi fondo, está lo que es Valparaíso. Hacia el otro lado está Viña del Mar. Te digo, Nicolás, que para estar de este lado de la ciudad, para estar del lado de Valparaíso, hay que tener huevo, hay que tener ética, hay que tener valentía, y que son cosas que últimamente no he demostrado. Así que simplemente, haciendo uso de tus palabras, hace la hueá que queráis, pero bien lejos de Wander y bien lejos de Valparaíso. Aguante la verde. Será hasta la próxima.